Nuevo León existe una calle que se llama Günter Gerson. ¿Y qué crees? No es una calle, es un pintor. Günter Gerson nació en la Ciudad de México en 1915 en una familia con ascendencia húngaro-alemana, pues era hijo de un relojero húngaro y su madre era una pianista nacida en Berlín. A muy temprana edad, su padre murió y su madre se casó de nuevo con un comerciante alemán que perdió su negocio en la Revolución, por lo que se mudó a Suiza junto con su familia. Fue ahí donde nació su amor por el teatro y por las escenografías. Después, durante su juventud, regresó a la Ciudad de México y desarrolló un gran interés por el arte. Günter Gerson pasó de ser considerado solamente un diseñador a ser un artista en toda la extensión de la palabra. Esto se debe a que tuvo un acercamiento formal a la pintura. La mezcla cultural que caracterizó la vida de Gerson se refleja en que muchas de sus obras tienen estilos muy variados entre sí. Trabajó gran parte de su vida desarrollando escenografías para el cine. Su trabajo se expresó en más de 150 películas para diversos directores, entre los que se encuentran Emilio el Indio Fernández, Luis Buñuel y John Huston. De hecho, gracias a su trabajo ganó 5 premios Ariel a la mejor producción. Durante los años 30, también vivió en la Unión Americana y trabajó en la Cleveland Playhouse, uno de los primeros teatros experimentales de los Estados Unidos. Durante su estancia ahí produjo más de 20 escenografías para teatro y clásico y teatro de vanguardia. En 1941, estableció contacto con un grupo de artistas surrealistas que escaparon de Europa hacia México huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Eso le permitió conocer a algunos artistas importantes como Leonora Carrington y Remedios Varo, que también fueron muy influyentes en su trabajo. A pesar de que no es demasiado conocido fuera de los círculos artísticos, muchos de los críticos de arte lo equiparan a Pablo Picasso y, de acuerdo con Octavio Paz, Gerson fue uno de los más importantes pintores de Latinoamérica. Gerson fue conocido por ser un exponente del cubismo y del surrealismo. Este cuadro es un autorretrato cubista, en el cual utiliza principalmente colores primarios como el rojo, el azul, el verde y el amarillo. El rostro también se fracciona en partes: ojos, nariz, mano y oreja. En esta otra pintura podemos apreciar la influencia de otro tipo de cubismo, el cubismo analítico, que se caracteriza por el uso de colores ocre. En la figura se puede observar a un hombre que conduce un vehículo de ruedas. Aunque se trata de una pieza cubista, su forma no es del todo abstracta. Alrededor del hombre, una serie de palomas, también representadas de manera geométrica, parecen volar. La calle de Gabino Barreda pertenece a la corriente surrealista y es una obra muy compleja. Las partes del cuerpo humano parecen aparecer en fracciones. El punto focal en la composición de esta imagen es el triángulo invertido que sale de un pantalón. Dentro de este hay dos manos, un ojo y una cabeza. La barca es otra de sus obras surrealistas, porque en ella se representa un barco en medio de la nada, fuera del mar, donde debería estar. Además, la barca está fragmentada y a su alrededor hay unos individuos de aspecto fantasmagórico. Podemos observar que existen grandes diferencias en las obras de Günter Gerson. Esto se debe a que fue un artista interdisciplinario y a sus variadas influencias culturales. Las obras que acabamos de presentar no obedecen necesariamente a la misma corriente ni emplean la misma técnica, pues Gerson experimentaba no solo con la forma, sino con las técnicas de representación. Sin embargo, se considera que fue miembro de la generación de la ruptura debido a que su trabajo evolucionó hacia un estilo abstracto que definiría gran parte de su producción artística. Así que la próxima vez que escuches hablar de Günter Gerson, recuerda, no es una calle, es un pintor.